luego Manuel de la Peña, que es ingeniero de software en Lightray. Además, una persona que conoce bastante el tema de calidad software. Bueno, Manuel, te queríamos preguntar, ¿cómo ves tú el papel de la calidad software y la tecnología en los emprendimientos y en las startups de estos últimos años y lo que será en el futuro? Pues lo veo muy importante. Lo veo importante porque cada vez más dependemos más de la tecnología y realmente si quieres hacer un emprendimiento y tienes una idea muy buena, pues muy buena que sea, si no está acompañada de esos medios, esos mecanismos, esos socios técnicos, tecnológicos que te van a dar esas facilidades, va a ser complicado. Cada vez más dependemos de un móvil, de un smartphone, de una tablet, dispositivos en la nube. Hay mucho campo ahora mismo, hoy en día, y yo creo que los emprendedores se pueden favorecer de todo ese conocimiento. Entonces lo veo realmente importante. Ya no solo la tecnología, sino hacer bien tecnología, hacer un buen software de calidad. Claro. O sea, el objetivo sobre todo es, lo hemos comentado hoy, que el software tiene calidad de por sí, es una calidad intrínseca. Entonces, si tenemos un producto o un ayudante tecnológico que ya nos garantiza esa calidad, pues podemos ir de la mano de él más fácilmente que con otros que nos da menos confianza, claro. ¿Cómo ves tú el impacto, el coste que puede tener, por ejemplo, te encontrar errores en producción, mala calidad de fuente, diseño y demás? Sí, un error en producción es crítico para el cliente. O sea, un corte del servicio en cualquier plataforma no encuentro palabras porque realmente es muy importante no tenerlo. Entonces, si inviertes en calidad, en un proyecto, en una tecnología y tienes unos socios que invierten en calidad y detectan cuanto antes esos errores, te vas a ahorrar mucho dinero, y cada día más los emprendedores lo que van mirando es reducir esos costes para desarrollar la idea con el menor... Más aún si estás empezando, además. Claro, por eso mismo. Muchas gracias, Manuel. Nada, a vosotros.